¿Qué tienen en común? Tenemos que hablar de Kevin, la caza y Call Me By Your Name. それはよくある子供同士の喧嘩に見えた. Muchas gracias a todos los que estáis vídeo a vídeo, crítica a crítica. Y para los nuevos, espero que os interese de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de Monstruo. En japonés original, Kaibutsu, de Hirokazu Koreeda, que no he visto nada suyo, que es un director japonés pues de bastante renombre. Esta película ha sido la ganadora de la Palma de Oro en Cannes del 2023, aparte de que ha ganado otras Palmas de Oro de otros años. Bueno, pues yo no he visto nada suyo. Este es mi primer acercamiento a su cine. Y a esta película, antes de verla, pues ya me había visto alguna crítica, ¿no?, de algunos críticos que de hecho valoro mucho, ¿no?, dentro de España, y estoy bastante en desacuerdo con su opinión, y no es porque haya ganado la Palma de Oro, que por cierto la crítica va a irse en spoilers, ¿vale? Así que no voy a comentar detalles de la trama. De hecho, creo que es muy importante no conocer muchos detalles de la trama de esta película, ni siquiera el tráiler saber mucho de ella, pero muchos han denominado esta película como tramposa, ¿no? Como que el director ha desviado la atención de los espectadores o ha querido contar la película desde diferentes puntos de vista como él quiere, para después ir desvelando lo que está ocurriendo detrás de los sucesos. Y es que la película se divide como en tres actos, y contamos una misma historia desde diferentes puntos de vista. Y también mucha gente, respecto a este formato, ha comparado a la película con Rashomon o con la del Último Duelo. Haciendo una referencia a la del Último Duelo, que tenéis por cierto review en el canal, esta película de Ridley Scott con Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck y Jamie Cormier, que a mí la película me gustó mucho y la gente la defenestró, a mí me gustó bastante. Poniendo como ejemplo esta película, The Last Duels cuentan un suceso desde tres puntos de vista y es decisión del espectador decidir cuál de estos puntos de vista es el correcto. Eso es, se hace más hincapié y tiene más fuerza y está mejor hecho en Rashomon. En la de The Last Duel sí que Ridley Scott termina enfocándote hacia cuál es realmente de las tres visiones la historia correcta. Aquí no tenemos eso, aquí tenemos la cuestión es que hay varios sucesos que ocurren a lo largo de unas semanas, días, meses, y en la primera parte la vemos desde el punto de vista de una madre que tiene un hijo, es una madre soltera porque su marido murió, y tiene un hijo que se está comportando de una manera un poco extraña y que está teniendo problemas en el colegio y que al parecer ha habido un problema con uno de los profesores. Después tenemos la historia desde el punto de vista del profesor y vemos cómo él ha vivido esa historia en la que parece que ha habido un problema con ese alumno y qué es lo que hay detrás de ese alumno. Y por último tenemos la visión del propio alumno y de su vida más allá del colegio y más allá de sus interacciones con los adultos. Entonces, creo que la película hace un buen ejercicio y es muy interesante en contar esa narrativa que no es cruzada, ¿no?, pero que no es lineal. Incluso las líneas narrativas, ¿no?, de cada uno de estos personajes no están ordenadas cronológicamente. A veces vamos saltando y empezamos una historia a medio camino de la anterior y viceversa. Creo que sí que es interesante que Koreeda desvíe la atención, porque al final los sucesos que ocurren en la película y otros muchos sucesos de la vida no se entienden en el todo. Creo que hay siempre muchos malentendidos, creo que a veces también se ven cosas que no se quieren ver o se exageran cosas o se esconden cosas de cara a miedos o traumas o maldad dentro de ti, porque la película también juega mucho con el título, ¿no?, con el tema del monstruo, pues ¿quién es el monstruo dentro de esta historia? Si uno, si otro, si hay más de un monstruo. Y sin entrar en spoilers, hay. El concepto de monstruo está en esta película. No estamos hablando de un monstruo de fantasía, sino de un monstruo dentro del ser humano. Y la verdad es que yo tuve sorpresas respecto a este tipo de desvelado, ¿no?, de secretos. Es que a veces, muchas veces, la comunicación o la falta de ella, pues hace que se generen muchos conflictos que no tenían que haber ocurrido. Y creo que esta película, no todos, pero muchos de ellos, es debido a que es una época muy complicada, la de la infancia, también el tener ser una madre soltera, la de un profesor en ese colegio, además porque estás pasando cosas. Todos tienen algo detrás y creo que apoya mucho esa idea de que cada uno tiene una vida independiente, cada uno de nosotros tenemos una vida independiente y que muchas veces puedes generar, ¿no?, puedes tener una actitud o un comportamiento que la gente no puede llegar a entender y puede criticarte o ser prejuiciosa contigo. Entonces, en algunos casos ocurre y es verídico, en otros casos no es tanto prejuicio y tanto malentendido, sino que realmente hay algo extraño detrás. Entonces, respecto a esa narrativa que mucha gente criticó, ahí lo dejo claro, yo estoy totalmente de desacuerdo, creo que ha sido muy interesante esa lectura. Después, aparte, la película habla de diferentes temas, ¿no? Habla de la hipocresía de la sociedad, en particular, por ejemplo, desde un punto de vista también escolar, de cómo muchas veces intentan ocultar información de cara a que no afecte, ¿no?, al centro o a las personas involucradas. También el pesar de muchos dramas y de muchas tragedias y de qué decisiones se toman, ¿no?, respecto a malas cosas que has hecho y que pueden afectar a otros, y hay algunas de ellas en la película que la verdad es que son bastante
bastante desagradables a nivel emocional. Y también obviamente se habla de la madurez de un coming of age, que es la historia de, desde el punto de vista, por ejemplo, del crío, pero también la madurez de los adultos, ¿no? Porque muchas veces tienen comportamientos que no son acordes a su edad. Y del renacimiento, y hablamos de esas tragedias y de esas malas formas y de estos enfrentamientos, y que muchas veces estos puntos de inflexión pues te llevan a renacer, y creo que también es un debate que se abre en la película bastante claro, sobre todo al final de la cinta. Aparte de ello, la película se apoya de una fotografía que parece pequeña, que parece muy cercana y que sin llegar a ser espectacular funciona muy bien, porque de nuevo la fotografía juega con los desencuadres, se juega con ver las reacciones de los personajes sin que nosotros sepamos qué está ocurriendo, y después desde el otro punto de vista ver lo que está pasando. Entonces muchas veces entendemos o creemos entender una situación desde el punto de vista porque estamos viendo la cara del personaje que está viendo esa escena o esa situación, y después cuando vemos la situación desde el otro ángulo, desde otro punto de vista, entendemos mucha más información que estaba fuera de contexto, y creo que eso es muy interesante a nivel fotográfico. Además hay algunos puntos de inflexión que conectan con todas las historias, como es un incendio, ¿no?, que hay de repente en la ciudad, o unos enfrentamientos, un sonido extraño que muchas veces la gente que no sabe qué está ocurriendo, y después también se va desvelando qué es eso. Hay como varios misterios que se quedan en el aire, por lo menos las primeras historias, y después cuando va avanzando la película dices, anda, coño, eso era eso. Entonces sí que creo que el ejercicio de montaje y el ejercicio de guión, es claro, todo esto va sumándolo, ¿no?, también al nivel de dirección, al nivel de fotografía, todo junta, creo que es un trabajo muy bueno. Y sí que es cierto que al principio cuando estás viendo la película piensas, joder, es otro caso de abuso de profesora a un niño, lo que sea, bueno, pongámosle, ¿no?, en plan rollo La Caza, por eso hacía referencia a La Caza de The Hunt, la de Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, peliculón donde los haya. Entonces, aunque parece que estás viendo clichés y cosas que ya has visto en otras cintas, tanto a nivel de cómo está en forma visual como narrativa, es muy interesante y a mí me ha ido sorprendiendo, y cuando he visto la totalidad de la historia sí que me ha parecido muy inteligente el dar esa información fragmentada, el que nosotros también pongamos prejuicios sobre los personajes que estamos viendo y directamente negativicemos o señalemos con el dedo a determinadas personas, y según va avanzando la película podamos ver todo el cuadro, ¿no?, y toda la historia. Se ha hecho otras veces, pero creo que aquí está también muy bien hecho. Es una película que no me ha llegado a emocionar de una manera brutal, pero sí que me ha dejado en algunos momentos, la verdad, que el corazón un poquito palpitante, sobre todo porque te sientes frustrado e impotente en alguna de las secuencias que ocurren. Así que entiendo que haya recibido la Palma de Oro en Cannes, no creo que sea la gran película de este año, a mí me ha gustado mucho, pero no me ha llegado al corazón ni me ha hecho emocionarme de una forma loquísima, y es por ello que la voy a puntuar con un... La película se estrenará el próximo 29 de septiembre, marcarla muy fuerte en el calendario porque sin duda creo que es una de las películas que tiene que verse este año. La verdad es que me ha interesado también mucho, ¿no?, después de esta película, saber más del director y de su cine, así que ya, quizá he hecho un ojo a otras de sus cintas. Para cuando veáis la película estaré muy interesado en vuestros comentarios, así que me encantaría que dejarais aquí abajo vuestra opinión sobre la cinta o sobre lo que os ha transmitido a vosotros. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias, y para los nuevos, espero que os haya interesado de lo que he hablado. Si es así, os recomiendo que os suscribáis porque a mí me ayudaréis muchísimo, y así estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.